Todos hemos visto por lo menos algunas de las más famosas películas de Disney. Estas películas animadas bastante geniales, llenas de magia y felicidad. Sin embargo, el día de hoy te voy a presentar algunos secretos ocultos que los productores, directores, diseñadores y guionistas de algunas de estas películas por alguna razón decidieron ocultar en algunas de estas. Secretos que van desde lo inocente, curioso y divertido, hasta lo extraño y tal vez incluso perturbador. Prepárate muy bien, pues en el video de hoy te voy a mostrar secretos ocultos en películas de Disney. Voy a comenzar hablando de uno de los secretos más conocidos, y es que hay muchos Mickey Mouse escondidos a lo largo de prácticamente todas las películas de Disney. Como todos sabemos, Mickey es posiblemente el personaje más conocido y representativo de Disney, a tal punto que podría decirse que es su mascota. Por lo mismo, una cosa recurrente en las películas de Disney es que en algún punto haya una cabeza de Mickey Mouse oculta. Las películas que estás viendo son solamente algunos ejemplos, pero de hecho hay muchas en las que hay Mickeys que están escondidos. El segundo secreto del que voy a hablar es acerca de los nombres de los personajes. Cuando se decidió nombrar a los personajes de Disney, en la mayoría de los casos, no fueron simples nombres seleccionados al azar, sino que tienen algún significado representativo. Por ejemplo, el nombre de Bambi proviene de la palabra italiana bambino, que quiere decir bebé o niño. El nombre de Simba, de Rey León, es literalmente la palabra león en una lengua africana. El nombre de Mufasa en esa misma película es una palabra que quiere decir rey. El nombre de Pumba es una palabra para designar a alguien tonto o que no presta mucha atención a las cosas. Y dentro de este mismo ámbito de nombres inspirados en alguna lengua o con algún significado, Lilo de Lilo y Stitch es un nombre en hawaiano que representa la generosidad. El tercer secreto del que voy a hablar es el de la inspiración en el diseño de los personajes. Algo bastante conocido es que las historias de Disney usualmente son adaptadas de cuentos clásicos de la literatura universal, eso no es ningún secreto. Pero algo un poco menos conocido que tal vez te sorprenda es que de hecho, los diseños usados para los personajes muchas veces son basados en personas reales. Por ejemplo, la cara de Aladdin literalmente fue adaptada de la cara de Tom Cruise y la de la Sirenita de esta actriz. Y de hecho, en el caso de los clásicos Disney, muchas veces las mismas escenas eran basadas en grabaciones que hacían en sets reales con actores reales y sobre los que luego animaban por encima o animaban basándose en esas escenas que grabaron. Muchas veces el personaje se basó en su actor de voz original, en sus características físicas, y muchas veces ya directamente el personaje es prácticamente una copia directa de algún otro personaje o persona famosa en la época en que salió la película. El cuarto secreto del que voy a hablar es acerca de pequeños errores en escenas. Seguramente cuando piensas en Disney, piensas en películas perfectas, hechas con mucho trabajo y miles de horas de dedicación. Y si bien lo de las miles de horas de dedicación probablemente sí es verdad, lo de perfectas... Bueno, estas películas fueron hechas por humanos y por lo mismo es natural que existan por lo menos algunas escenas en las que suceden cosas extrañas, como personajes a los que les desaparecen partes de su cuerpo, o accesorios que sí tienen una escena y luego en la otra les desaparecen, o este tipo de cosas extrañas que ocurren en la continuidad de las películas. Es algo que ocurre en varias películas de Disney, incluso en algunas modernas. Otro secreto, como mínimo dato bastante interesante de Disney, es que muchas veces los escenarios de sus películas tienen una inspiración en lugares reales. Esto es algo bastante interesante y es que de hecho, en el caso de muchas de sus películas, los escenarios y los lugares en los que la trama ocurre están parcial o totalmente basados en lugares verdaderos que realmente existen en el mundo real y que de hecho podrías visitar. Muchos de los castillos y reinos presentados en las películas están inspirados en castillos y pueblos reales, principalmente europeos, o dependiendo de la zona en la cual está ocurriendo la película dentro de su universo. Es algo muy interesante que Disney elija basarse en lugares de verdad para diseñar sus reinos que comúnmente son de fantasía. Y pues sí, esos fueron algunos secretos o datos bastante interesantes comúnmente escondidos en películas de Disney. Simplemente he decidido hablar de ellos de forma rápida. Espero que realmente te hayan gustado y que hayas aprendido algo nuevo que tal vez no sabías acerca de las famosas películas de Disney. Te invito a que le des like a este video si te ha gustado y que te suscribas para ver más videos como este. De verdad que eso me ayudaría a hacer más videos como este y a mejorarlos constantemente. Sin más que añadir, esto ha sido todo por mi parte. Esto es The Mystery Zero. Hasta la próxima. Adiós.